conoce, nosotras somos de Viajes con Norma y Lali. Bueno, en esta oportunidad les vamos a estar mostrando de todo un poco. El año comenzó, pero bien fuerte. El año comenzó con bastante actividad. Les vamos a mostrar montañas, ríos, senderismo, tripas. Tripas también, quédense con nosotros. No olviden suscribirse, darle like y activar la campana para que no se pierdan nada de este nuevo episodio. No olviden seguirnos en Instagram. Viaje con Norma y Lali. Bueno, quédense para que sigan viendo más de lo que les vamos a estar mostrando. Les digo, va a estar interesantísimo. Bye. Chao. Chao. Amigos, y ustedes se estarán preguntando qué significa todo esto de tripas, los chupones y todo esto. Como ustedes sabrán, aquí en nuestro estado Cojedes contamos con montañas, ríos, selvas y cualquier cantidad de verde en nuestro estado Cojedes. Esta aventura de Río Tirgua viene como una tradición desde hace muchísimos años, ¿sabes? Jóvenes de distintos estados, como de Carabobo, de Yaracuy, de Portuguesa, de Barinas y de aquí del estado Cojedes, entre otros, anualmente se reúnen los primeros días de enero para hacer una ruta de sendero, pero en tripa. Se lanzan desde el Puente de los Chupones. El Puente de los Chupones está ubicado en la parroquia Juan Ángel Bravo, a unos 50 kilómetros de la ciudad de San Carlos, por la vía hacia Manrique. Una cosa que queremos dejarles muy claro, tienen que subir y hacer esas rutas con personas capacitadas para ello. Hola, a Leslie, bienvenido en nuestro canal YouTube de Viaje con Norma y Lali. Estamos hablando con Adiencis Acosta. Él es periodista de aquí de San Carlos y bueno, pertenece al club de ciclistas de aquí del estado Cojedes. Bueno, de verdad que es una actividad bastante bonita compartir con el turismo, conocer nuestra naturaleza, respetar sobre todo la naturaleza, los paisajes, las actividades que se están desarrollando en el estado, sobre todo de compartir el esparcimiento en este momento con la bicicleta. Y bueno, hay unos amigos que también se van a lanzar tripa y llegan mañana al segundo parque de la Bocatoma. Nosotros vamos vía la sierra. Ese es un recorrido de 38 kilómetros aproximadamente desde el Club Canaria que salimos hasta llegar allá, y el retorno igual 38 kilómetros para hacer un recorrido total de 88 kilómetros. Los invito a que compartan en el canal, sigan este canal. De Viajes con Norma y Lali. Exacto, de Viajes con Norma y Lali. Saludos. En YouTube, no olviden suscribirse también. Bueno, nos encontramos aquí ya, como quien dice, en esta recta ya subiendo hacia la sierra, un reto que se hace todos los años en este hermoso recorrido. Y bueno, en esta paradita aquí en el puente Los Chupones, en el río Los Chupones, hacer un poquito de ejercicio. Hacer un poquito de relajación muscular aquí para seguir en este maratón que queda bastante para allá arriba. Ay, bueno, no, de verdad que es un paseo extraordinario, no, espectacular. Primera vez que vengo y es espectacular. Invito a todos los cojedeños a que vengan, porque de verdad vale la pena el clima, el paisaje.
Yo estoy impresionada. Ay, primera vez que vengo y de verdad que es espectacular todo. ¿Cómo está, gobernador? Bienvenido a nuestro canal de YouTube de Viajes con Norma y Nali. ¿Cuál es la actividad que están desarrollando en este día de hoy? Mira, hemos venido en una jornada impulsada por la Corporación de Turismo y por Senderos Cojedes para demostrar que Cojedes es un tesoro, es una mina. Aquí en el río Tirgo, en el Paso de los Chupones, hemos impulsado y hemos participado en la jornada, que es una travesía por el Tirgua, desde aquí hasta San Carlos. Con lo que demostramos que tenemos los recursos naturales que Dios nos puso y que tenemos el derecho a progresar aquí en Cojedes y progresar para Venezuela. Así sea, y bueno, tenemos que aprovecharlo. Muchas gracias, gobernador, gracias por el momento que nos regala. Gracias, gracias. Travesía del río Tirgo, como pueden ver, es una actividad de rafting en tripa de neumático que se realiza en San Carlos, Estado Cojedes, desde hace más de 40 años. Los grupos de turismo aventura como nosotros, bueno, mantienen esta tradición y ofrecen este servicio turístico a personas de todo el país. Nosotros hacemos toda la logística de las tripas, el transporte, las cocinas, la parte de las carpas, todo lo que es el campamento, para que no se preocupen y puedan venir con total seguridad. Con total seguridad. Y bueno, es una actividad que nosotros le hemos reducido a 2 días y 1 noche, partiendo por la mañana y llegando el segundo día hasta La Rosa, y ahí termina el recorrido. Ahí es un río tipo rápido 1, 2 y hasta 3. Hay muchos atractivos naturales como lo que es Cascada Génesis, el río en sí mismo es el principal atractivo, muchas zonas montañosas, mucho bosque que está dentro de esta área protegida que se llama Parque Nacional Tirgua. Parque Nacional Tirgua le da nombre a el río le da nombre a este parque, ¿no? Y bueno, es uno de nuestros recursos naturales más importantes del estado y bueno, vamos a estar realizando esta actividad hasta que el río se seque o que nos muramos, hasta que podamos hacerlo, de hasta verdad. Que la naturaleza lo permita. Sí, pueden seguirnos en Instagram como Corpo Tour con 12 al final. Y bueno, vamos a estar trabajando para promocionar estos duros para que empecemos un nuevo desarrollo del turismo en el estado Cojedes de la mano del gobernador Alberto Grelinde, que trae buenos planes para todos nosotros y que los cojedeños también puedan disfrutar de la naturaleza que hay aquí y de todo lo que vamos a preparar para el estado. Para que sigan disfrutando de nuestro estado Cojedes y vengan a conocerlo, porque tenemos de verdad nuestra cultura y nuestros paisajes naturales son muy diversos, es muchísimo. Entonces, bueno, les extendemos la invitación desde Senderos Cojedes, desde Corpo Turismo y desde Viajes con Norma y Lali. Gracias.
Bien, y nos encontramos por acá con el supervisor Linares y con todo este equipo de trabajo de la policía del estado Cojedes, porque además queremos agregarles que cuentan con full seguridad en esta zona turística del estado Cojedes. Oye, no, aquí en la zona de los chupones, miren, aquí están todos los chicos de la policía cuidándonos y resguardándonos. Gracias por la invitación al canal de YouTube de Viaje con Norma y Lali. Ahorita nos encontramos en el sector Los Chupones de la parroquia Juan Ángel Bravo, que divide a la parroquia Manuel Manrique. Haciendo un recorrido en tema de prevención de seguridad ciudadana para todos los visitantes y turistas que nos visitan en nuestro querido estado Cojedes. Gracias. ¿Sabe qué, amigo? Estamos agotadas. Estamos agotadas, pero felices, amigos. Hemos llegado al final de este espectacular travesía que nos dimos nosotras por el río Tirgua. Dígalo, Norali. Claro. Ah, súper bien la pasamos. ¿Cómo la pasaste? Excelente. Excelente. ¿Y compartiste con mucha gente? Amigos, de todo. ¿Te bañaste? Me bañé la tripa también. Ah, nos montamos en las tripas, amigo. Bueno, gracias por haber llegado al final de este espectacular video. Queremos decirles que lo disfrutamos muchísimo, que les invitamos a que vengan a conocer esta travesía. Como les explicamos anteriormente, tiene que ser con mucha responsabilidad y sobre todo guardando las medidas, aparte de guardar las medidas de seguridad, guardando y cuidando y protegiendo nuestra naturaleza. Respeto ante todo para nuestra naturaleza. Basura que traigan, basura que se llevan, tráiganse sus bolsas negras para que se lleven toda su basura nuevamente, ¿ok? Debemos cuidar nuestros ríos, debemos cuidar nuestras montañas para que sigan disfrutándolo ustedes, después sus hijos y después sus nietos también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden suscribirse, seguirnos en Instagram de Viajes con Norma y Lali. Compártanlo con sus amigos para que vean esas hermosas travesías que se viven aquí en nuestro estado Cojedes. Gracias, gracias, gracias. ¿Saben qué, amigo? ¿Saben qué, amigo? Ajá. Estamos cansadas.